más la ola de ataques perpetrados aparentemente por la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca luego del fin del cese bilateral al fuego y tras la decisión del presidente Juan Manuel Santos de pedir el regreso al país del equipo negociador, el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, hizo un llamado al grupo guerrillero para que reconsidere su actuar y vuelva al diálogo. Nosotros no podemos dejar que la institucionalidad quede en entredicho y poder someter a los ciudadanos a simplemente a la voluntad de las balas. Acompañamos al presidente y sus decisiones se las respetamos y las acatamos. Y lo único que pedimos es que en la mesa de diálogo se nos diga con realidad si lo que buscamos es que las balas impongan los idearios e ideas o si definitivamente en la mesa lo que se va a buscar es la solución de problemas reales que tiene un país. En las últimas horas se han registrado una serie de atentados contra la fuerza pública y la infraestructura petrolera. Por el momento se conoce de un reporte extraoficial de dos infantes de la Marina heridos y varias detonaciones escuchadas por la comunidad del municipio de Saravena. Inicio lamentable para inauguración de esa cese bilateral de hostilidades, con tres eventos en Arauca. Primero de ellos entre Caño Limón y Vanadías, segundo entre Vanadías y Zamoré, y una granada de fragmentación a dos miembros de la Armada Nacional. Se suceden tres atentados contra el oleoducto, dos en Arauca, y ahorita nos confiesan que en Agua Azul, en Casanare, existe un atentado también. Hasta el momento las fuerzas militares no se han pronunciado sobre los ataques de la guerrilla que se teme se den permanentemente. Sin embargo, se ha conocido que desde el alto mando militar se han dado órdenes para redirigir las operaciones y enfrentar al grupo insurgente.